Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. ¡Arranca el partido! Cuando usas los términos lateral y brasileño, solo te puedes referir a un hombre. Roberto Carlos. Me has leído la mente, Carlos. Podría decirse que es el primero de una generación de laterales que empezaron como extremos y que tienen una mentalidad mucho más ofensiva que sus predecesores. Pero él es un caso aparte, una maravilla. ¡Menudos momentos! ¡Messi! ¡Buena intervención del guardameta! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. ¡Luis Suárez! ¡Beckham! ¡Beckham! ¡Prefiere jugar en largo! Consigue imponer su físico. ¡Golpea el balón! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! ¡Los primeros minutos están siendo de vértigo! Así se empieza con buen pie el partido, ¿eh? Ahora no debe levantar el pie del acelerador, creo yo, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Ha demostrado una cosa muy importante, instinto rematador, instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma y me parece que anda sobrado de esto. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Balón templado! Julio, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué debemos esperar del rival en este partido? Aquí tenemos otro equipo que ha optado por el contraataque, el famoso contragolpe, ¿no? Se cierra muy atrás, muy bien y concede pocos espacios. Así que cuesta hacerles goles, ¿eh? Es una táctica buena, por supuesto, pero no es infalible. Si mueves bien la pelota, les haces daño, seguro. ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Salió el balón! Un pase en largo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Luis Suárez trata de colarla entre la defensa. Beckham. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Centro de Salah. Stones. La bombea fuera de peligro. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Remata! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Se los están merendando! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡Es su segundo gol del partido! Ahora deben remontar dos goles.
Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Mohamed Salah lo recupera. Mohamed Salah estaba muy bien colocado para el corte. Han conseguido sacar esa pelota. Luis Suárez. Ahí está, para recuperarla. Buen robo de balón y contragolpe. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Gran intento! ¡Qué providencial parada! Savic le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Luis Suárez. Intenta colar ese balón. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Pican, que ya ha dado un pase de gol hoy. Prefiere jugar en largo. Un corte providencial. Aparece para alejar el peligro. Juega hacia la banda. ¡Qué buen balón adelante! La defensa consigue despejar. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Cristiano Ronaldo. Buscó el remate con la cabeza. Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Y vuelven a tener la posesión. Han atajado el peligro. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Intenta superar la defensa por bajo. Savic se hace con ella. Ronaldinho la intercepta. Están... Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. ¿Qué opinas de la primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Se indica el inicio del segundo tiempo. El objetivo para mí sería... ¡Prueba suerte! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol llega. Nada más empezar el segundo tiempo. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Ahora la diferencia se reduce a un gol.
Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido, ¿eh? Así que ahora tienen que ir a buscar el empate. Intenta colar ese balón. ¡Ha cortado el envío! ¡Dentro del área! ¡Balón arriba! Trata de colarla entre la defensa. Continúan atacando. ¡Córner! En la jugada se ha balón parado. Ojo que sin duda el hombre a marcar. No perdona una. Y el peligro se esfuma de momento. Virgil van Dijk. ¡La juega en largo! ¡Falta! La acción ha sido clara. Tres palos. La controla Cristiano Ronaldo. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Balón templado. La manda bien lejos para alejar el peligro. La intenta deslizar. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Busca una fisura en la línea defensiva. Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros. Pelotazo en largo hacia adelante. Y desbarata su ataque. Savic. Salah prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta colar ese balón. Logra despejarla. Savic quiere subir el ritmo. Ha interceptado el pase. Despeja como puede. Se lo lleva por delante. Consigue salir. ¡Va por el gol! La pone en busca de un rematador. Arnold examina las opciones. Puede buscar el disparo. ¡Se le ha ido por milímetros! Ha pasado rozando, ¿eh? Fuera por cuestión de milímetros. ¡Qué bien la ape! ¡Eso es falta! Pican. ¡La juega en largo! Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. ¡Qué buen balón adelante! ¡Ronaldinho! Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Aparece el corte! Balón largo del portero. ¡Manda un pase en largo! No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista. ¡Salta para rematar! Ese descuido les puede costar caro. Desde ahí pueden llegar arriba. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Ocasión de disparo! ¡Uf! El árbitro pita y señala falta. Intenta superar la defensa por bajo.
Intenta, le pega duro. Podría haber supuesto el empate. Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más, ¿eh? ¿Se lamentarán de este fallo? Lo vamos a ver al final. ¡Una nueva oportunidad de remate! Golpeó el cuero con confianza y ahí está el resultado. ¡Es gol! Un nuevo cambio de orientación al final del encuentro. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Aubameyang sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Vuelven las tablas al marcador en los minutos finales del encuentro. Suena el pitido final. La conclusión es evidente. A la prórroga. Bueno, ha sido un espectáculo de antifútbol. Ha sido un bochorno lo que hemos visto. Con ambos equipos completamente cerrados a la espera de que sonara el pitido final. Esto a mí no me gusta, ¿eh? Todo igualado aquí después de 90 minutos, así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Creía que el partido estaba ya decidido y de repente llegó el empate en una brillante acción. Ahora están crecidos y la tensión en el estadio va en aumento. Pasa al hueco. Golpea el esférico hacia el corazón del área. Decide mandarla hacia adelante. Eso es, saque lateral. Ponen el balón en juego, pero ahí está él para hacerse con la pelota. Luis Suárez decide buscar el hueco. Recuperan la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Pelotazo en largo. Aubameyang. Y vuelven a tener la posesión. Ronaldinho vuelca el juego a la banda derecha. La juega, busca el remate. ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Y con esto completa su hat-trick. Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, ¿eh? Impresionante. Es que sigue con su pugna personal. ¡Ocasión clara! Ha bajado muy bien a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y la juegan. ¡Salah! Ronaldinho va a colgarla. Prepara el disparo. ¡No perdona! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Eso debería bastarles. Era el momento perfecto para marcar. Una fantástica definición, nacida de una volea espectacular. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. Y así concluye la primera parte del tiempo añadido. ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? Comienza el segundo tiempo de la prórroga. Los dos equipos tendrán... ¡Dispara! ¡Gol! La brecha es ya de 3 goles, que dejan casi sentenciado el encuentro. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase.
El partido se reanuda con una ventaja de 3 goles. El portero la manda lejos. Trata de colarla entre la defensa. Un despeje providencial. Roberto Carlos, que vino, vio y venció. Balón arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero. Despeja como puede. Cristiano Ronaldo. Ensaya el golpeo. ¡Un golazo en toda regla! ¡Qué finalización! Supera el meta en el mano a mano. La remontada parece un poco prueba al disparo. ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Aubameyang sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado 1000 veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Con este gol acaba de firmar una actuación memorable. Parece que esto está visto para sentencia. Luis Suárez la juega hacia la derecha. Recupera. Vuelve a intentarlo. Buena parada. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Sinceramente ha sido un ejercicio de fe. ¿Cómo han peleado hasta remontar el partido? ¿Cómo has visto el partido? Jugar en campo contrario, lejos.